Muy buen día tengan todos y todas. Mi nombre es Iracema Alcántara Ayala y soy investigadora en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos da muchísimo gusto tenerlos con nosotros en este segundo diálogo en línea, Reducción del Riesgo de Desastres, un puente entre la ciencia y la práctica. Con este diálogo nos unimos, por supuesto, a la celebración del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2021, el cual se centra en la cooperación internacional para que los países en desarrollo reduzcan el riesgo de desastre y las pérdidas por desastres. Para iniciar este diálogo en línea, me complace cederle la palabra al maestro Raúl Salazar, jefe de la Oficina Regional de las Américas y el Caribe de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, quien dará a ustedes la bienvenida. Adelante, Raúl, por favor. Muchísimas gracias, Iracema. Pues un gusto estar con ustedes compartiendo esta reunión, esta segunda reunión que convoca el Grupo de Ciencia y Tecnología Regional, que hemos buscado que sea un grupo que esté abordando o gire las reflexiones del trabajo regional y la conexión de la ciencia y tecnología con la política, la formulación de política y la práctica en reducción de riesgo de desastres alrededor de temas de los tres ejes que han sido definidos como el tema, por ejemplo, del informe regional sobre riesgo 2021 y cómo se vincula justamente el tema de la ciencia y tecnología a la política y la práctica, el tema de un eje vinculado a lo que son los riesgos sistémicos y una agenda, ¿no?, para la construcción de un desarrollo resiliente en general y cómo también podemos avanzar en lo que se refiere a la utilización de información o la construcción de la información, yo diría en general, conocimiento del riesgo para la toma de decisiones. Estos tres ejes de discusión que fueron planteados, ¿no?, por ustedes mismos van dando, creo, una línea de reflexión importante. Alrededor, por ejemplo, de la primera, con los mensajes del informe regional para riesgos, sobre riesgos del 2021, uno de los temas que nace de la reflexión es justamente cómo llevar el contexto de riesgos que enfrenta nuestra región, amenazas que enfrenta nuestra región, a una reflexión sobre la gobernanza. Primero, la gobernanza que existe actualmente y cómo llegar o avanzar hacia una gobernanza que esté en posibilidad de enfrentar la complejidad de los riesgos que hemos visto se han enfrentado, no solamente a nivel global, sino también regional, por ejemplo, con los riesgos que están encadenados o que ocurren simultáneamente, uno de los cuales es el ejemplo del COVID-19, pero que estamos seguros van a seguir ocurriendo en el futuro y además coincidiendo con una exacerbación de los fenómenos de origen climático, justamente como ya lo viene señalando el informe del IPCC que están presentando en la COP26. Uno de los temas que nace en esta reflexión del informe regional se refiere a un eje que tiene vinculación directa con el tema de gobernanza, que es justamente el tema de la gobernanza territorial. Y cómo entender la gobernanza territorial de manera de llevar esta reflexión al espacio, a un espacio que, en donde se encuentran, se concentran los distintos, las distintas áreas, sectores y preocupaciones, si se quiere, para abordar justamente esta complejidad, como una manera de abordar un punto de entrada, abordar esta complejidad y a la construcción de esta gobernanza que nos permita enfrentar estos riesgos a futuro. Entonces, la contribución de ustedes en esta reflexión es para nosotros tremendamente valiosa. Consideramos que los aportes que van saliendo de estos diálogos y que vamos a buscar que se sigan dando y de manera también progresiva ir acercando estos diálogos hacia la política. Decíamos en una reunión previa
buscar, por ejemplo, identificar a actores de la formulación de política a nivel regional o de países o local que estén actualmente, que puedan traer también este vínculo a la reflexión que queremos hacer. Entonces, solamente, Iracema, quería señalar esto, agradecerles nuevamente porque ustedes tienen un compromiso con avanzar en este diálogo, avanzar con esta agenda y hacer parte de esta red de reflexión de ciencia y tecnología. Muchísimas gracias entonces a todos y voy muy atento a la conversación. Muchísimas gracias por tus palabras, Raúl, las cuales realmente nos abren la sesión de manera muy importante. La cooperación internacional sin duda requiere una base sólida, transversal e integral de cooperación a nivel regional, nacional, subnacional y local. Y para ello es necesario el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo. En consecuencia, como ya mencionaba Raúl, el tema del día de hoy se enmarca en los desafíos para la gobernanza del riesgo de desastres y la gobernanza territorial en la era posterior al COVID-19. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, me gustaría comentarles, antes de presentarles a nuestro grupo de expertos, que estos diálogos tienen como objetivo dar difusión a los mensajes clave del Informe Regional de Evaluación del Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe, RARD. Te congelaste. Perdimos un poquito de Iracema, ¿no? Sí, vamos a ver si vuelve. Aprovecho para decir que tenemos traducción simultánea. We have simultaneous interpretation to all those joining us. You can click in the button at the bottom of your panel. Tenemos traducción simultánea para quien la requiera en el icono de interpretación abajo en el panel. Iracema, estás de regreso. Sí, no sé en qué me quedé y tal vez estaba hablando para mí sola aquí. Bueno, simplemente voy a retomar que estas sesiones, estos diálogos tienen como objetivo dar difusión los mensajes claves del Informe Regional de Evaluación de Riesgos de Desastres en América Latina y el Caribe, RAR 2021. Seguramente en el chat, si no tienen este documento, van a poder bajar el documento tanto en español como en inglés. Y queremos también crear espacios de reflexión para identificar desafíos en la implementación de políticas de gestión integral del riesgo de desastres a través de todas sus experiencias y perspectivas para una futura agenda de investigación. Pueden enviar sus preguntas a través del Q&A y del chat, y les recordamos que contamos con traducción simultánea al inglés. We remind you that you can send your questions in the Q&A button and also through the chat. We have a simultaneous translation into English. You just have to click the icon at the bottom of the bar where interpretation is depicted. And welcome. Bueno, tenemos un panel integrado por expertos de gran calibre. Me voy a permitir presentarlos en orden alfabético y en esta ocasión, para aprovechar más el tiempo, no vamos a dar sus currículum vitae, los cuales son, por supuesto, muy, muy extensos. Contaremos el día de hoy con la presencia de Mariana Arcaya, profesora asociada de Planeación Urbana y Salud Pública en el Departamento de Estudios y Planificación Urbana del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Boston, Estados Unidos. Welcome, Professor Mariana Arcaya. It's a pleasure to have you with us. Contaremos también con Diane E. Davis, profesora Charles Dyer Norton de Planificación Regional y Urbanismo en la Escuela de Graduados de Diseño de Harvard en Boston, Estados Unidos. Welcome, Professor Davis. How wonderful to have you here today with us. Es un placer. Muchas gracias. También contamos con la presencia de Rolando Durán Vargas, que es especialista senior en gestión de riesgos de desastres del Banco Mundial. Rolando, bienvenido. Qué gusto saludarte.
Estará con nosotros también Virginia Jiménez Díaz, integrante de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina y profesora de la Universidad Central de Venezuela. Qué gusto verte y tenerte con nosotros, querida Virginia, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Y para cerrar con broche de oro, aunque la verdad es que todos nuestros integrantes del panel son estrellas, tenemos a Gustavo Wilches Chaux, que también es integrante de la red y profesor de la Facultad de Arquitectura de la Fundación Universitaria de Popayán, en Popayán, Colombia. Bienvenido, Gustavo. Siempre es un placer escucharte y tenerte con nosotros. Muchas gracias por invitarme y por la posibilidad de estar con ustedes. Gracias, bienvenido. Bueno, pues bienvenidos a todos. Les recuerdo que cada panelista tendrá un máximo de 6 minutos para compartir su respuesta con el auditorio. Vamos a tener 2 sesiones de preguntas y al final daremos 15 minutos para responder las preguntas de nuestro auditorio. Bueno, ustedes han leído, han de alguna manera conocido diversas definiciones de la gobernanza del riesgo de desastres. Y las Naciones Unidas la define como el sistema de instituciones, mecanismos, marcos normativos y jurídicos y otras disposiciones que tiene por objeto orientar, coordinar y supervisar la reducción de los riesgos de desastre y las esferas de política conexas. Sin embargo, más allá de cuestiones relacionadas con los marcos institucionales, hay diversas dimensiones que se deben considerar para poder reducir el riesgo de desastres de manera efectiva. La primera pregunta es para Gustavo Wilches Chaux. ¿Cómo podemos definir la gobernanza del riesgo de desastres y qué arquitectura debe tener para cumplir en realidad la tarea de reducir el riesgo? Adelante, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Primero, me parece que una cordial mención al título, que es la era post-COVID. Realmente estamos en plena era COVID y va a ser mucho más para adelante, y creo que es fundamental saber que ese es un nuevo actor del territorio que va a estar aquí presente y que hay que tenerlo en cuenta para la gobernanza, muy ligado, como nos decía ahora Raúl, por supuesto, con la crisis climática. Lo segundo, mencionar también que de los títulos que a uno muy gentilmente le atribuyen, el único con el cual me siento identificado es precisamente el de experto, pero ex-perto, porque una de las características que tenemos en este cambio de era es precisamente que todo lo que pensábamos que sabíamos en este momento está quedando relativizado. Y eso es muy evidente, por ejemplo, en ciencias como la inmunología, como la infectología, que todos los días tienen que entrar a revisar lo que, a partir de todas las muestras que esta entidad, que es ese nuevo actor COVID, nos está imponiendo a los seres humanos. Y más que hacer una definición, quisiera entonces como dejar anotados algunos elementos sobre esto. Primero, en términos de eso que llamamos gobernanza. Primero, la importancia de reconocer que gestión ambiental, gestión del riesgo, gestión climática y gestión del desarrollo realmente es un continuo, que no son cosas distintas. Y esto es importante porque, por ejemplo, en mi país tenemos 3 sistemas, muy importantes los 3, el Sistema Nacional Ambiental, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, el Sistema Nacional de Cambio Climático. Y cuando y todas las instituciones estatales y las comunidades y todo forman parte de esos sistemas, pero cuando uno se pregunta qué hace una institución en un sistema que no haga en los otros 2, resulta que hacen lo mismo. Pero al interior hay personas encargadas de la relación con cada sistema y es muy usual que no se comuniquen entre esas personas. Entonces, hay que entender que la mejor gestión del riesgo es una buena gestión ambiental, hay que entender lo mismo una buena gestión climática, y que una gestión del riesgo que no incorpore, o que una gestión ambiental que no incorpore la gestión del riesgo, pues sencillamente no es una buena gestión ambiental. Y vincular también a los actores del desarrollo, porque algo que estoy seguro que no sucede solamente en Colombia, sino en otros países, es también que la gestión del riesgo se entiende como el airbag que se pone en el panel adelante frontal del carro o en el timón para que se infle cuando nos estrellamos y no nos rompamos la cara. Pero mientras tanto, los presupuestos ordinarios del desarrollo se invierten en aguardiente o en guaro para el chofer. Entonces, mientras hacemos gestión del riesgo por un lado, por el otro lado, el desarrollo se sigue entendiendo como un gran generador de riesgos, y esto es importante. Esto, digamos, es un problema muy grande.
Segundo, el tema de la participación, que sobre el cual se ha hablado mucho, pero lo que yo quiero resaltar acá es la importancia de la participación de los actores no humanos en la gestión, en el continuo gestión ambiental, gestión del riesgo, gestión climática. Me refiero a los ríos, me refiero a las fallas geológicas, me refiero a los volcanes, me refiero a las dinámicas hidrometeorológicas, y esto nos conecta con un tema que viene tomando auge desde hace algunos años, cuando por primera vez se reconoció a un río en Nueva Zelanda como sujeto de derechos, después en la China, después en Colombia, perdón, en la India, después en Colombia. Y aquí hay una cosa importante, y es que estos actores no humanos, y me refiero por ejemplo a los ríos, a los humedales, no están esperando que un tribunal los reconozca como sujetos de derechos, sino que cuando sus derechos son violados, salen a reclamarlos por las malas, y a eso le damos el nombre de desastres. Cada vez que hay un desastre de origen hidrometeorológico, por ejemplo, lo que sucede hace el año pasado con el huracán que afectó las islas de San Andrés y Providencia en Colombia, o como sucede con cualquier otro desastre de origen hidrometeorológico, basta preguntar qué derechos fundamentales le han sido violados al agua, qué derechos fundamentales le han sido violados a las costas, para entender la causa del desastre, porque, repito, estos no están esperando ser, reconocidos, sino que salen a reclamar esos derechos por las malas. Y entonces aquí viene otra cosa, que es cómo hacemos unos diálogos de saberes, que ese es otro punto importantísimo de la gobernanza, entre todas estas maravillas que nos ofrece la ciencia y la tecnología moderna, con saberes ancestrales que desde muchísimas generaciones atrás, a través de conceptos como el hacer un ordenamiento del territorio a través de lo sagrado y a través de una serie, digamos, de rituales que nosotros llamamos mito, con ese sentido equivocado de mentira que se le pone a la palabra mito, y que vienen haciendo, digamos, consultas permanentes con esos actores no humanos. Pero repito, ¿cómo se hace para armonizar eso con todos los aportes de la ciencia y de la tecnología moderna y poder realmente generar respuestas para estas realidades inéditas a las que estamos enfrentados nosotros? Y otro punto que me parece importante para terminar ya mi intervención o este listado, digamos, de desafíos, es el de desarrollar unos indicadores que tengan sentido, para las comunidades. Indicadores, por ejemplo, aprovechar los derechos de infancia y los derechos de género como indicadores de desarrollo, como indicadores de gestión del riesgo, inclusive como indicadores del desarrollo en general, porque si seguimos midiendo el desarrollo por el Producto Interno Bruto, por ejemplo, nos damos cuenta de que mientras más capacidad tengamos de contaminar, de arrojar residuos sólidos, de arrojar gases de efecto invernadero, entonces más desarrollados somos y pensamos que nos va mejor. Pero una forma realmente de vincular, por ejemplo, cabezas de familia, de vincular comunidades, es que los indicadores con que medimos el desarrollo tengan sentido para la gente. Y otro indicador que me parece interesante, lo dejo planteado y con eso termino, es el de los desastres evitados como indicadores de desarrollo. La gestión ambiental y la gestión del riesgo tienen el mismo problema que el trabajo de la mamá en la casa, y es que cuando funcionan bien no se notan, se notan es cuando fallan. Entonces, si nosotros podemos mirar que en la temporada de huracanes del año pasado hubo tantos desastres, pero este año no hubo desastres en muchos sitios donde el año pasado sí lo hubo, no es porque estuvimos de buenas, es porque ha habido una buena gestión ambiental, ha habido una buena gestión del riesgo, ha habido una buena gestión climática. Entonces, visibilizar eso y permitir que las comunidades que son parte de esas mismas gestiones puedan entender en qué han fallado, pero también en qué han tenido éxito. Y con esto, entonces, termino mi intervención primera. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias, Gustavo. Bueno, sin duda todos los desafíos que enumera son muy interesantes. En particular, me parece de mucha reflexión lo último que mencionas en relación a los desastres que no ocurren como indicadores de desarrollo y cómo podemos tener elementos, indicadores que tengan sentido para las comunidades. Eso yo creo que se nos ha olvidado, se ha salido de las agendas internacionales y es un buen inicio para la reflexión. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, ahora, gracias. Ahora vamos con la profesora Diane Davis. Thank you very much, Diane, once again, for being with us.
I would like to ask you, how do you define disaster risk governance and what is needed to move towards a prospective approach of disaster risk governance? I am just going to make the translation for our colleagues. Le pregunto a Diane, aunque seguramente también ya lo escucharon en la traducción, pero para asegurarnos, ¿cómo define la gobernanza del riesgo de desastres y cómo se puede avanzar hacia una gobernanza con un enfoque prospectivo? Thank you very much, Diane. The microphone is yours. Thank you very much. Qué bueno que tengamos traducción porque habla español, pero no bien. Entonces, thank you for asking the question in English and I will respond in English. Try not to speak too quickly because people always tell me I speak quickly. Let me just say that the question that you've asked is absolutely central to the agenda here, but it is only the beginning of thinking about disaster governance because, I mean, the answer is going to preoccupy us in this meeting today as well as for months, if not years to come, because I don't think we've focused enough attention on what you're calling disaster governance. So it's a big issue. I have a couple points that I wanted to make to get us started on this. And before I do, I want to say that I completely agree with Gustavo's point about thinking about the governance of the non-human elements as part of the assemblage as we think about governance. I teach and think about governance and I think about institutions and people, but putting the non-human in is central. So I guess I have four points, maybe it's 5 points. The first is I think that we have to, the answer to the question depends on what type of disaster we're looking at. And we are in a world of multiplying disasters, but they also are of a have different dynamics. There are earthquakes, like ephemeral disasters, they may be common, but they're not, you know, every week, every season. Then there are recurring disasters, floods and droughts. But there are also then what I would say life-threatening disasters that intervene in people's capacities to produce and reproduce themselves. So that might force a retreat as opposed to rebuild, shall we say, that really will make think about moving people out of places where they're continually faced with disasters. Those are three different categories of disaster, and they would require different strategies, mitigation possibly versus remediation versus proactive strategies. So I think we have to move forward on thinking about categories of disaster that need governance. There's not going to be one model of governance to fit all type of disaster. The point about thinking proactively, which you might respond to kind of recurring disasters or ephemeral disasters, as opposed to one that is you're already in and you know you've got to do something immediately, also puts the notion of planning on the agenda and not just governance. And I'm sure Mariana will speak about that and we can come back that into another round. But I think we need to distinguish between institutions of governance with the authority as well as financial support to do something, and then the plans themselves. The third point that I wanted to make is that we need to rethink, I believe, the scales of governance involved in disaster governance and the order and the hierarchy of them. And again, that will vary on which type of disaster we're talking about. Some of these are very local and you can have a local government authority involved in, well, we'll have to be involved, let's say in an earthquake or even a flood or a drought, but like planning for these, which might involve infrastructure investments, it might involve dealing with the non-human elements, might require national governments and not necessarily local governments. So we also have to be careful about which scale and how do we move forward coordination on these three scales. That in itself is a huge agenda for any problem in planning, but in disaster, maybe there's more opportunity because of a crisis produced. But if you want to think about long-term change, let's say the proactive strategies, getting all three levels of government together is a real challenge, but that conversation has to start. So two more points. One thing that I think we need to think about because most existing governance structures that have been set for decades, I mean, we've got the Westphalian nation states and we have cities in many nations, they've got states under the federal level. And then there are global governance. But what I think we really also need to be thinking about with respect to
climate change is regions and understanding regions and the territoriality of kind of a vulnerable region that may not map onto the existing political structures of a city, a state, or a nation. How should we be promoting a new conversation about governance? I'm actually working on a project in Hidalgo and Apan where we're trying to find an ecological definition of a governance mechanism, which of course will not make any city, state, or nation happy, but we have to start thinking that way. The last point that I would make, and it echoes what Gustavo said, so I won't say much about it, except that in thinking about authorities, we have to think about citizens and how they get involved in obviously mitigation, remediation, proactive strategies. But the point I want to make that loops me back to the first one is whether they're involved will have a lot to do with what is the nature of the disaster and what's the scale of government that's pushing the agenda. It's very hard to get citizen participation at a national scale, but the national scale may be important. So maybe we are biased with our participation in local scales, but that doesn't bring the resources or the strategies you might need if other scales of governance are involved. So I'll stop there. Thank you so much, Diane. Of course, the notion of financial support, planning, the scale of governance, regions, territoriality, those are very important issues if we really want to strengthen disaster risk governance. Thank you so much. And this links very nicely to our next speaker, Virginia Jiménez. Ahora vamos a relacionar las respuestas que nos acaba de dar la profesora Diane con la pregunta a Virginia Jiménez. Virginia, ¿cómo podemos fortalecer o mejorar las condiciones existentes para la solución o manejo del problema público que representa el riesgo de desastres y los desastres, por supuesto, desde una perspectiva de gobernanza territorial? ¿Qué nos dices? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Rápidamente, les doy las gracias por compartir el panel también con estos que han sido mis maestros en otra época con esta temática. Y muy agradecida, por supuesto, hoy, porque yo creo que parte de esta tarea que estamos haciendo hoy de intercambiar, de pasarnos estas ideas y de compartirlas, creo que son fundamentales para esta nueva era, o siguen siendo fundamentales para esta nueva era post-COVID. Yo voy a permitirme compartir rápidamente unas láminas, muy pocas láminas, 5 láminas, una por minuto, para un poquito ilustrar el tema. Y además voy a tratar de apagar la cámara porque si no, no voy a poder no voy a poder compartir bien esto. Apagar el video para poder trabajar mejor con la conexión de internet. Les recuerdo que estoy en Venezuela, aunque ya se me decía que no hacía falta estar en Venezuela nada más para que se usara el internet. Pero bueno, parte de la temática y lo que comparte el informe regional es que una de las debilidades de la gobernanza para reducir el riesgo es justamente que continúan observándose niveles bajos de participación de la sociedad civil y de las instituciones científicas y tecnológicas en el diseño de políticas y decisiones sobre la gestión de riesgo. Esto claramente lo coloca el informe de evaluación regional sobre riesgo de desastres en América Latina. Y también comenta ese informe que la gobernanza para la reducción del riesgo ha estado enfocada predominantemente en la creación y el fortalecimiento de un marco institucional, jurídico y normativo. Y eso yo no lo considero una debilidad, porque justamente parte de los actores principales en esta temática son justamente los gobiernos. Entonces, sigue siendo para mí una prioridad articular esos actores sociales para la gestión de riesgo como parte del proceso de desarrollo. Tenemos que crear consensos, que a veces es difícil, tenemos que crear acuerdos y tener la confianza para entre todos podernos compartir esta gran responsabilidad. Yo creo que ciertamente se le ha dado un peso importante a los gobiernos como parte de esta tarea de los estados, porque
es principalmente, sí, una responsabilidad de Estado en que todos los actores tenemos participación. Yo creo que los indicadores de los que hablaba Gustavo hace un momento, que tenemos en la región y que se han venido aplicando consistentemente, son como termómetros de lo que va pasando. Una buena definición de indicadores creo que nos ayuda a marcar la ruta, aunque entiendo, por supuesto, que es una simplificación, pues, dentro de la complejidad del riesgo. Esas herramientas siempre nos ayudan. De los varios esfuerzos en este sentido, existen un par de indicadores que ciertamente hacen esa tarea. El índice de gobernabilidad y políticas públicas, por ejemplo, que es un indicador que permite verificar si un determinado país tiene las condiciones de gobernabilidad adecuadas para implementar políticas públicas para la gestión de riesgo de desastre. Y los indicadores de riesgo de desastre y de gestión de riesgo, que ya tiene también algunos años aplicándose en la región y también trabaja un poco con el desempeño de la gestión de riesgo en los países, y reflejan su organización, un poco su capacidad, el desarrollo y en general la acción institucional para reducir la vulnerabilidad y las pérdidas. Y efectivamente, tal como mencionaba Gustavo, creo que hay una ausencia de indicadores que miran el desempeño de otros actores que no sean esos actores institucionales. Entonces ahí tenemos que fortalecer un poquito las acciones en ese sentido. ¿Cuáles son esos otros indicadores que nos orientan en la región, que nos pueden ayudar a avanzar y ahora en el nuevo escenario tan complejo que estamos teniendo al frente? Creo que el asunto es que tenemos que tendemos a pensar que solo el Estado tiene la responsabilidad, pero como lo dije antes, somos varios los actores con esa responsabilidad. El asunto es que estamos todavía muy, muy fragmentados, porque los que construyen el desarrollo muchas veces no son los mismos actores que atienden el desastre, ni los mismos que lo reconstruyen y que reconstruyen la vulnerabilidad, excepto por la comunidad afectada, que siempre estamos en todos los ámbitos. Entonces, en realidad, si agrupamos esos actores y los agrupamos en actores de desarrollo, donde incluimos, por supuesto, por ejemplo, los sectores privados, si colocamos los actores técnicos en otra ala, a la sociedad civil, por supuesto, a la comunidad y al Estado, cada quien, queramos o no, digamos, tenemos roles distintos dentro de todo esto. Entonces, lamentablemente los actores de desarrollo muchas veces dejan la tarea a los entes de respuesta y son los que tienen que atender los desastres. Los actores técnicos y la comunidad científica producimos una cantidad pero inmensa de conocimiento, pero que no está vinculado a ninguno de los otros tres actores. La sociedad civil va viendo cómo resuelve en la cotidianidad su problemática y el Estado y las instituciones, toman parte en la tarea, pero muchas veces impulsados por algún desastre. Entonces, entendiendo que la gestión de riesgo, y aquí cito un trabajo de Alan Label, se refiere al proceso por medio del cual un grupo humano, un individuo, una comunidad, una familia, una municipalidad, una ciudad, toma conciencia del riesgo que enfrenta, lo analiza y lo entiende, considera las opciones y prioridades en términos de su reducción, considera los recursos disponibles para enfrentarlo, diseña estrategias y instrumentos necesarios, negocia su aplicación y toma la decisión de hacerlo. Y con mucha suerte logra implementar la solución más apropiada en términos de contexto concreto en que se produce o que se puede producir ese riesgo, pues esa es la tarea que todos los actores tenemos a los distintos niveles de gestión. Estoy de acuerdo en que los niveles nacionales son más difíciles y menos cercanos a las comunidades, pero son los que tienen los que dan el marco para que entonces todo lo demás se pueda reproducir un poco a los otros niveles, o cada quien aplique a los niveles regionales y locales de manera más adecuada la tarea. Entonces, decía que aunque sea así efectivamente la responsabilidad mayor del Estado, pues insisto en que todos tenemos participación. Creo que finalmente resolver este problema pasa por entender que el riesgo se manifiesta en la locación ciertamente, pero que el territorio donde ocurre el desastre no es necesariamente el mismo donde se construyen sus causas, ni son los mismos actores, sus autores. Por lo tanto, la identificación del riesgo desde esas causas, los factores subyacentes, la identificación de esos actores, es una tarea vital para poder entender
y la construcción de las condiciones de riesgo y poder entenderlas justamente para evitarlas o para disminuirlas. Tenemos instrumentos, tenemos el foring, tenemos metodologías en la región, tenemos recorrido en conceptualmente desde hace muchos años sobre esas causas. Tenemos que avanzar en esa identificación. La descentralización, yo creo que sigue siendo un paso importantísimo, y el traspaso de responsabilidades y recursos a los niveles locales sigue siendo un punto a favor en esta temática, yo creo que eso no ha cambiado. El fortalecimiento institucional y comunitario siguen siendo necesarios para entender nuestro papel en la construcción de los escenarios de riesgo y, por supuesto, poder contribuir a la solución. Y un punto especial que hay que hacer, y un acento en la informalidad, la pobreza y la desigualdad como productos de ese proceso de desarrollo. Y aquí pongo también un acento sobre los contextos de emergencias humanitarias complejas, como los que me encuentro, donde el Estado es parte del problema y no de la solución, agrega complejidad al proceso de gestión. Y a eso se suman los eventos no necesariamente extremos, no tiene que ser una lluvia extrema, no tiene que ser un problema enorme, pero esas pocas gotas muchas veces evidencian de manera más cotidiana la vulnerabilidad del territorio y su población. Entonces, por lo tanto, tal como dice el informe regional, sí, hay que transformar la gobernanza para reducir el riesgo, es una prioridad inaplazable. Yo lo refrasearía un poco diciendo que hay que transformar la gobernanza para intervenir el proceso de desarrollo en el que se construyen los riesgos, y eso es una prioridad inaplazable. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Virginia. Al contrario, bueno, pues compartiste ideas muy interesantes también, por supuesto, y nos quedamos sin duda con esta última frase de intervenir el proceso de desarrollo como algo inaplazable y, por supuesto, considerar la causalidad del riesgo y de los desastres y la corresponsabilidad. Muchas gracias nuevamente, Virginia. Bueno, ahora nos toca darle el turno a la profesora Mariana Arcaya. Bienvenida, Mariana. Welcome, Mariana. It's very nice to have you also here in the panel. I would like to ask you about inequality in the post-pandemic era as it continues to sharpen, worsening the cascading effects of the global disaster. Could you please provide some examples that ground this problem and expand a little bit on the role of planning in addressing them? I am going to do the translation for our auditorium just very quickly. Le preguntaba a la profesora Mariana Arcaya que, bueno, la desigualdad en la era posterior a la pandemia, que todavía no sabemos cuándo será, pero se continuará agudizando, agravando los efectos en cascada del desastre global que estamos viviendo. Y me gustaría saber si nos puede proporcionar ejemplos que fundamenten este problema y ampliar un poquito el papel de la planificación para abordarlos. The microphone is yours, Mariana. Thank you very much. Thank you, and thank you so much for having me. I'm very embarrassed of my Spanish, so I will also answer in English. Voy a contestar en inglés porque mi español es terrible. So I really appreciate this important and interesting question. And one thing I very much appreciated about the report was its acknowledgement of the incredibly high levels of inequality at baseline and really taking seriously the implications for disaster prevention and the reduction of disaster-related harms as related to inequality. And so I think I really appreciated that in the report. And I think this is something we need to continue to pay attention to. And so, you know, one thing we know about disasters is that except under really specific and unusual circumstances, as a general rule, they widen inequality, they exacerbate pre-existing baseline levels of inequality. And I think in many ways, COVID has also operated as, or the disaster lens can help us understand the effects of COVID. And in many ways, we can think about COVID, the COVID-19 pandemic as a disaster, and in functioning the same way in terms of exacerbating underlying pre-existing levels of inequality. And we, you know, there's many ways to understand this, and none of this will be new to folks here today, but, you know, we can almost use the fundamental cause theory that we call upon in public health work to explain this, right? What are the fundamental causes of why disasters and
in the case of COVID-19, this pandemic is widening social inequality and exacerbating our problems of inequality. And, you know, we can kind of look along the entire spectrum of disasters, right? So who has the resources to avoid locational hazards? Who can marshal those resources to move to higher ground? For example, we're seeing climate gentrification in Miami, evidence of this already. We have differential abilities of individuals and communities to respond to disasters itself. Who has insurance? Who has access to social networks with resources that can offer support? What types of socially patterned challenges are already in play at baseline that will make responding to a disaster or a pandemic harder? So we know there's strong patterning in health disparities. We have social gradients in health. We have geographic disparities in health. And so who is coping with those pre-existing health challenges that put them at higher risk of both more dangerous outcomes should they contract COVID, but also making it harder and more challenging to respond in a disaster situation? For example, people who are reliant on refrigerant for medication or need access to oxygen or can't be far from healthcare. And at the community level, we also see that disasters widen inequality because organizations, companies are asked in many cases to kind of jump in at short notice and take advantage of disaster-related relief funds. Who is able in the middle of a disaster to organize, who has the scale and the resources to marshal and organize and take advantage of help that is offered. And so, because of all of these processes, differential exposure to the risk, differential ability to respond in the face of a crisis, and differential ability to almost take advantage of a disaster situation, what we see as a general pattern is that disasters will widen social inequality, except under very particular circumstances. And COVID has operated similarly, right? So we've seen that people with pre-existing health problems, a lot of these health problems are socially patterned. We would call them health disparities for this reason. Have been disproportionately affected by COVID. The COVID pandemic and disasters alike make it harder for people who don't have paid time off of work to cope in the face of a crisis. People have really depleted the resources and the savings that they have to cope in the face of the COVID-19 pandemic. And so, both of these, I think we can use sort of these disaster frameworks and actually some frameworks from public health, including this fundamental cause perspective, to reflect on why we should be very concerned about taking these really high levels of baseline inequality and then seeing what will happen in the post-COVID era, especially during an era of increasing disaster risk. And I think your question is really interesting in terms of connecting these two. And the COVID-19 pandemic and disasters have been very visibly connected in many ways over the past year and a half or so. And some of these visual images, I think, photos and images that people have seen, right? Concrete examples of wildfire smoke exacerbating COVID-19 symptoms. And there's even some thought that air pollutants can increase the risk of COVID-19 transmission. People not being able to evacuate safely during hurricane threats because they might be reliant on crowded shelters or transportation that would put them at risk of exposure to COVID-19. And again, there's the underlying social inequalities on who is reliant on some of the transportation options and shelter options that would expose you to COVID-19, who's even at risk of living in areas that are more disaster prone, again, is socially patterned. But the disasters and the COVID-19 pandemic have been visually very connected over the past year and a half. But I think there's also underlying connections that are possibly a little bit less visible that we do need to be attentive to and worried about, right? So we can be thinking about the needs that people have in post-disaster settings and post-disaster eras. What are we going to do about housing in the immediate aftermath of a disaster? How are people going to attend to their physical health needs? And then the long-term mental health challenges. So we know from disaster research that
there's really high prevalences of post-traumatic stress symptoms and mental health challenges immediately following disasters. And for a non-significant portion of the population, those post-traumatic stress symptoms can last potentially for years. And the infrastructure to care for those mental health needs in a post-disaster setting is a challenge everywhere across the world, but especially in areas that are dealing with the more immediate material needs of populations. We also know that mental health challenges have risen in the post-COVID era as well. High rates of anxiety and depression as people are coping with really tragic losses, health challenges themselves, financial challenges as a result of COVID. And the COVID-19 pandemic has really changed the position that people are in terms of being able to respond to a disaster experience. Everything from financial resources having been depleted during the pandemic to emotionally devastating, you know, losses in families, children losing parents, people losing spouses, which in addition to the emotional devastation, really position people differently and put people in a worse position in terms of being able to respond to a disaster setting. And so, you know, what's planning's role in responding to disaster risk in this post-COVID era, which has made everyone more vulnerable, but has been disproportionately difficult for people who were already at a social disadvantage. And I think that the report is really effective in lifting up some of the sort of key areas that planners need to be attentive to, especially around these ideas of building alliances and working across sectors. And so the report itself calls out the need to work with non-government organizations, organized groups or networks, civil society, bringing together professionals from diverse sectors, community members, indigenous groups, women, migrants, people living with disabilities, and other vulnerable groups. I think this is incredibly key. And I hope that when we go to the next round of questions, we'll talk about how we might actually envision that happening. But I also think some of the earlier comments about indicators and sort of how do we gauge how well we are doing might point to the need for planning to judge itself a bit differently and pay attention to different types of infrastructures that are needed in the post-COVID era to reduce harms from disasters, right? And so I have a colleague, Andrew Binet, for example, who is pioneering this idea that all cities have inherent in them an infrastructure of care, and that the infrastructure of care is the combination of transportation infrastructure, communication infrastructure, public spaces, but as well as legal, social, environmental policies, infrastructure, housing, economic context, social context, when put together, really determine how difficult or easy it is for people to give and receive care. And I think trying to think about the infrastructure in our cities, in our regions, in our rural areas, not in terms of how many cars can move through the intersection per hour, or just thinking about hard infrastructure in isolation as delivering, IT or delivering transportation or delivering water, but saying, is there an infrastructure here that is really allowing people to give and receive care? What are the pieces of that infrastructure? How can we measure how well it's functioning? And can we be held accountable to attend to those outcomes? I think is going to be really, really important in terms of being attentive to the actual experiences that socially marginalized communities and people are having right now and what they're going to need in an era of increasing disaster risk. Thank you very much, Professor Mariana Arcaya. Indeed, very important comments on COVID as an opportunity to address social inequalities, health disparities, and challenges, including mental health and that notion of planning of infrastructure of care. Thank you so much. And now we will give the floor. Y ahora, perdón, me regreso al español. I'll go back to Spanish. Le damos la palabra a Rolando Durán Vargas. Bienvenido nuevamente, Rolando. Gracias. Bueno, la entendiendo el riesgo de desastre. Sí, gracias. Entendiendo el riesgo de desastre como una construcción social y de naturaleza sistémica, ¿qué se necesita para hacer cambios profundos en la forma en que los encargados de la gobernanza del riesgo y del territorio comprendan el riesgo de desastre y su causalidad? Es una pregunta difícil, pero seguramente puedes aportar algunos elementos interesantes. Adelante, gracias.
Gracias, sí, sin duda es una pregunta difícil. Yo cuando la vi pensé en Edgar Allan Poe y siento que la carta robada está justamente en la misma pregunta. Porque una primera reacción a esto de mi parte sería, ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes, a quiénes llamamos encargados de la gobernanza del riesgo en el territorio? Y esto apela, digamos, al cuestionamiento de todo el concepto de gobernanza y de las estructuras que, o la forma, digamos, que hemos escogido a lo largo del tiempo para desarrollar esa capacidad de gobierno de un problema como es el problema del riesgo. Yo aquí quisiera un poco devolver la pregunta, devolvernosla a quienes trabajamos en el impulso de la gestión del riesgo, para preguntarnos qué tan bien estamos entendiendo, cómo es posible, cuáles son los factores que tenemos que impulsar cuando hacemos reformas de políticas públicas, cuando trabajamos nuevas leyes, cuando trabajamos diseños institucionales, arreglos institucionales, etcétera. O sea, ¿cuál es esa comprensión que tenemos de la forma como el riesgo se puede gobernar en el territorio? Quizá el aspecto aquí fundamental que está, creo yo, muy bien desarrollado a todo lo largo del RAR, es recordar algo que ya es casi un adagio, y es que los desastres o el riesgo es un problema del desarrollo. Entonces, si es un problema del desarrollo, las respuestas están en el desarrollo. Las respuestas no pueden estar en una estructuración ad hoc. Las respuestas no pueden estar incluso en enfoques en donde convocamos, digamos, de forma sistémica a diferentes actores, pero actores que, por la forma como se les convoca, yo diría en la mayoría de los casos, no se sienten responsabilizados al 100% como que este es su problema. Y yo creo que la clave aquí en el territorio, entonces, al igual que en los sectores, al igual que en el gobierno central y demás, está en esa interpretación de cuáles tienen que ser o cómo tienen que estar estructurados estos esquemas de gobernanza. Para mí, yo levantaría una serie de preguntas, porque gobernar el riesgo de desastres de un territorio jamás estará más desarrollado que gobernar en sí mismo el territorio. O sea, sería muy iluso pensar que podríamos tener, como tenemos en la América Latina y en el Caribe, unas estructuras todavía sumamente centralizadas, donde tenemos gobiernos locales todavía muy débiles, donde tenemos procesos de descentralización que apenas están consolidándose, pensar que en ese contexto tan complejo pudiese brillar un elemento como el elemento de la gestión del riesgo. Yo creo que esto nos obliga a repensar. Yo mencionaba en el foro del año pasado, creo, que para mí este sistema, estas opciones que hemos tomado están ya sobrepasadas por la realidad. Tenemos entonces que repensarlo. Y al analizar cuáles son los desafíos de la gobernanza territorial del riesgo, tenemos que pensar cuáles son los procesos de la gobernanza del territorio que toman cuenta o que tienen que tomar cuenta de este riesgo y cómo está estructurado en los mandatos, en los diálogos, en las dinámicas que se tienen en esa escala de la gobernanza. Me pregunto entonces yo, ¿dónde está la descentralización? La descentralización completa, ¿en dónde estamos con eso? Con la descentralización administrativa, con la descentralización financiera y sobre todo con la devolución política del gobierno local. ¿A dónde estamos? Y ahí es donde yo me pondría a buscar estas respuestas. ¿A dónde estamos? La profesora también planteaba aquí el enfoque regional. ¿A dónde estamos con el enfoque regional? En la mayoría de los países hablamos de enfoques de cuencas, de enfoques de ecosistemas, hablamos de territorios, unidades territoriales representativas, hablamos de áreas homogéneas y demás, incluso regiones metropolitanas, pero ¿cuál es el nivel de gobernanza que esas ideas que tenemos de territorio tienen hoy, verdad? Y entonces, en esa construcción, que para mí es
una construcción que todavía está, está bastante retrasada con respecto a la gobernanza del riesgo, también ahí será necesario encontrar muchas de las respuestas. ¿Dónde está el enfoque de derechos? Gustavo hablaba hace un rato también de una visión mucho más amplia del enfoque de derechos, ¿no? Que permita que las entidades territoriales puedan ejercer esa capacidad, que puedan ejercer esa comprensión, que generen una demanda y a partir de una demanda concreta, por ejemplo, algo tan simple como el derecho a la prevención, al convertirse en una demanda concreta, se convierta en una demanda política que dispare procesos políticos y procesos de gobernanza que de arriba para abajo, como tanto soñamos, permitan cambiar las condiciones. Entonces, cierro diciendo, para mí esos cambios profundos es un cambio que tenemos que encontrar a lo largo de todo, de todos estos arreglos en donde estamos también quienes promovemos o quienes tenemos responsabilidades directas en la gestión del riesgo, que revisar nuestra interpretación de cómo se debe de hacer esta gobernanza territorial. Muchas gracias. Al contrario, gracias Rolando por tu perspectiva y sin lugar a dudas es de manera urgente necesario buscar esos factores que se tienen que impulsar para que el riesgo se pueda gobernar en el territorio. Muchas gracias, Rolando. Y ahora vamos a dar inicio a nuestra segunda ronda de preguntas. Me gustaría invitar nuevamente a Virginia Jiménez a compartir su perspectiva. Y bueno, en realidad esto tiene que ver con la comunidad científica. Desde la perspectiva de nuestra comunidad científica, ¿qué retos tenemos para ayudar a fortalecer la gobernanza territorial del riesgo? Adelante, Virginia. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Fíjate, yo creo que el reto es aún mayor en estos momentos, dada la incertidumbre. Cuando hablaba de ese divorcio de actores entre los que construyen riesgo, los que lo atienden y los que lo reconstruyen luego de un desastre. Estaba pensando que ese divorcio de actores pasa también por el divorcio de actores de la comunidad técnico-científica con todo el resto. Muchas veces este título que tenemos en este diálogo, que es que tenemos que fortalecer el puente entre la ciencia y la práctica, es más urgente que nunca. Hace algunos años hicimos un estudio en la región, en 19 países de la región. El estudio se llamaba Identificación de los avances existentes y vínculos de las iniciativas de la comunidad científica y académica con la reducción de riesgo de desastres en Latinoamérica y el Caribe. Y allí tomamos en cuenta que de unas 1.230 universidades, un poco más, que existían en la región, menos del 6% abordaba iniciativas en gestión de riesgo. Me voy a permitir leer unos pocos números de ese estudio. Se habían identificado 94 programas en la región que explícitamente estaban relacionados con la reducción de riesgo de desastre y también con asignaturas de otros programas de reducción de riesgo de desastre que estaban dentro de otros programas. Y solamente 94 universidades en 1.234, ese bajo porcentaje, significaba que si no habíamos sido capaces de convencer a nuestros pares de la necesidad de trabajar en este tema, imagínate tratar de convencer a los otros actores a menos que sean directamente afectados por un desastre, ¿verdad? Esto incluye a los políticos, a la misma comunidad, al sector privado. Es titánica la tarea si desde el mundo académico no entendemos que eso es una prioridad. Eso, la mayoría de los programas de esos programas en aquel estudio, como te digo, me permito leer algunos números, se dictaban en universidades públicas, casi el 70% de esos programas. Las universidades privadas lo han tomando poco a poco el tema también, pero digamos en menor proporción. Los programas se dictaban principalmente a nivel de posgrado, ya final, cuarto nivel, 68 de esos 94 programas estaban a los niveles de posgrado. Y en general, los procesos no incluían en ningún momento, o muy pocos en realidad, pasantías o
trabajos de investigación vinculados a la demanda que entes de la administración pública, por ejemplo, requirieran. Prácticamente el 40% de esos programas trataban sobre problemas de interés nacional o local, efectivamente sobre los temas de riesgo, pero no estaban vinculados a ninguna demanda de parte de ninguno de los actores. Eran iniciativas por motivos propios de los estudiantes que estaban en sus carreras. Eso sí, parte de esos proyectos, el 40% de esos proyectos eran motivados por la ocurrencia de algún desastre en esos países. La producción académica se publicaba muchísimo en journals, en revistas fuera de la región, muy pocos se publicaban dentro, y pues resultaban muchos de ellos inaccesibles a los funcionarios públicos en general. En realidad, los congresos, los eventos, los encuentros de tipo presencial eran donde se, digamos, vinculaban un poco más esos funcionarios y esos actores a la tarea del quehacer académico. Con respecto a la participación de los líderes locales, otro detalle que parecía interesante en aquel momento, era que las comunidades eran tomadas en cuenta solo para compartir los resultados de los estudios, o para invitarlos a talleres, o para buscar información, pero no eran actores partícipes del proceso del trabajo ni del proyecto de investigación. Eran convocados solamente como espectadores, digamos, del proceso. Eso, como te digo, en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, los vínculos de la comunidad científica siguen a ratos siendo débiles en la región, y yo creo que no puede la universidad solamente verse como espectadores, ¿no? No puede ver al resto de los actores como espectadores del conocimiento que nosotros producimos. Definitivamente tiene que haber una coproducción, tenemos que entender los procesos, tenemos que estar dentro de las estructuras y de los otros actores para poder entender qué es lo que está pasando, cómo es que estamos construyendo ese riesgo. Creo que ese puente es necesario, es como dice el reporte de ratos, inaplazable. También quiero decir que en el diálogo anterior, recuerdo, en el diálogo 1 de estas tareas, recuerdo a uno de los opositores que decían que los actores políticos no usaban el conocimiento que producíamos. Pero yo creo que no es que no lo usan, es que lo entienden. Es que somos capaces de traducir lo que hacemos cuando trabajamos en estas investigaciones. No es que el otro no lo sepa leer, es que quizás nosotros no lo sabemos transmitir. Y eso es un tema importante en ese vínculo y en ese tratar de dialogar, o como dice Gustavo, en el diálogo de saberes, ¿verdad? Y el diálogo de ignorancias que sabemos cada uno. También creo que vivimos en la creación permanente de términos a una velocidad que no permite a los tomadores de decisiones ponerse al día con eso. Nosotros hablamos de la gestión del riesgo, la gestión del desarrollo, de la gestión del desarrollo, luego hablamos de resiliencia, luego estamos hablando de riesgo sistémico. Pero es que a los tomadores de decisiones creo que todavía están tratando de entender la construcción de la vulnerabilidad dentro del proceso de desarrollo. Y eso también creo que es muy importante. Yo creo que otras fuentes de conocimiento científico que hay en la región, las investigaciones, las consultorías, los institutos los centros de investigación, donde la confluencia de profesionales de distintas disciplinas favorece definitivamente la tarea, la creación de estos centros donde se hace investigación integrada, es muy importante para poder avanzar en ese contacto que se tiene con los tomadores de decisiones, llámese comunidad, llámese sector privado, llámese gobiernos, porque creo que es una práctica que da un enfoque distinto definitivamente a la investigación, porque hay un interesado en conocer los resultados de ese proceso. Entonces, yo creo que esas otras alternativas de vinculación son importantes y salen un poco de la camisa de fuerza que nos impone la universidad, ¿verdad? Que por su departamentalización trabaja por disciplinas, que los gobiernos que puso por su departamentalización trabaja por sectores. Creo que esa mezcla, esa
ese contacto que tenemos que tener entre los diferentes actores es vital para poder entender el problema. No todos tienen la misma prioridad, no todos tienen los mismos imaginarios, no todos los actores, entonces hay que entendernos de alguna manera. Gracias. Estupendo, Virginia, gracias. Y en efecto, coincido contigo que necesitamos terminar con esa terminologitis que creamos de manera frecuente, y palabras clave son coproducción del conocimiento, comunicación, investigación integrada y transdisciplina, por supuesto, para lograr esa coproducción del conocimiento. Muchas gracias, Virginia. Nuevamente regresamos con la profesora Mariana Arcaya. Hi again, Mariana. This is your second question. How can researchers contribute with actionable methodologies and results that advance the intersection of public health and city planning in light of possible hazard recurrence, including, of course, the pandemics? The floor is yours. Thank you. Thank you. Yeah, I think that I think that when we're looking at a context where there's a high risk of hazard reoccurrence, what we're really talking about is what is the strategy going to be for adaptation, hard infrastructure, nature-based, or planned retreat? Really, what are the options on the table, and how can researchers that are trying to connect planning and public health, what do we have to offer in terms of what tools you might actually use for having a discussion about the implications of any path you might take forward, right? So a couple of ideas come to mind. I think that health lens analysis as well as health impact assessment can be really useful tools to just create sort of a structure for thinking systematically about some of the non-obvious ways in which any decision you might take could have long-term or unintended consequences, and thinking really systematically about opportunities to further minimize harms or maximize any health benefits that may come through any pathway forward in terms of this is the way that we need to adapt right now, or we may actually have to be talking about some sort of managed retreat, planned retreat from a place that is kind of locationally too hazardous. And so, you know, when we look at sort of adaptation options as well as managed or planned retreat options, there are so many unintended consequences and maladaptive effects that are kind of inherent to complex social and ecological systems that I think this kind of leads to the next natural question, which is who's in the best position to anticipate the long-term, non-obvious, cumulative effects of any response? What are the social implications of those effects? What are the economic implications of those effects? What are the implications for families, for children, for health equity? And this actually takes me right to the point that we just left off on, which is on the co-production of knowledge. And I think that participatory action research is a framework that can be really helpful for researchers to acknowledge that for really complicated questions that involve the interaction of societies, multiple levels of governance and ecology, being able to think through, well, where would this lead us in terms of all these multiple dimensions of economic and health and social outcomes? It's people closest to the problem, most impacted by the risks and most impacted by the problems, are going to be able to anticipate, not just make more precise sort of predictions, but also reveal entire areas of questions that folks who are not as close to the problem might not be aware of, are going to be able to reframe and problematize the issue really differently and put emphasis in different places. So I think that there is a lot of potential in using participatory action research approaches to these types of questions. And I think partnering that with structured tools to sort of walk through different domains of health considerations and health equity considerations, including the social determinants of health. So people's ability to earn a living, people's ability to protect themselves against psychosocial stressors, including
discrimination, the ability to participate in civil society, all of these social determinants of health, and being able to go through those systematically with centering people with a lived experience closest to the problem to help illuminate what the topic should be for conversation. I think that combination holds a lot of promise. Thank you so much, Mariana. Yes, indeed, participatory actions research for complex questions is a way to answer this situation. Thank you very much. Now I would like to move to the second question for Professor Diana Davis. And also, in a post-COVID era, what ought to be the role and objectives of planning in disaster risk governance? What are your thoughts about that? Thank you very much, Diane. Thank you. I'll try to be quick because I know we're running out of time. A few other colleagues need to respond to your great questions. It's been such a pleasure to be involved in this. Let me just repeat something that was said at the beginning. I believe Gustavo said it. I don't think we're in a post-COVID era yet. So, and that's going, depending on where we are in the world, but also kind of the viral disasters and health disasters, pandemics are going to be with us for a while. So just another type of a disaster, and it allows me to answer your question, but return to my original point and thinking about how particular types of vulnerabilities or disasters require very specific solutions. Let me just say that I have written a little bit about the ways in which, from my perspective, the COVID revealed the importance of thinking more about the histories of urban form and land use. So this is a question. And there are a lot of efforts to kind of, in my field, to respond to how should now we build cities so contagion doesn't happen. And there's good conversation about that in planning and design. But the other thing that I've been working on and written about in a conference in Flaxo in Ecuador was about the ways in which I think the pandemic produced a crisis of governance in federal systems. And I looked at Mexico, Brazil, the US and India as my examples. But the point was that it created tensions and conflicts between what the national government wanted to do about the pandemic, because their interests are economic development, national economy, and they want the money flowing, and what cities might want to do because they have people dying in their cities right in their own backyard in their everyday life. I raise this question because I think that even though there'll be plenty of other disasters, we have something to learn from the pandemic about looking more at the physical, the material roots of why the disaster was so bad. In the case of a pandemic, part of the problem was not just contagion and more inequality and poor neighborhoods were more open to contagion because of densities, but also the larger question of how responding with certain measures, masks or whatever, hurt people in the informal sector. So all people did not respond to the same disaster management strategies. That happened with COVID. I think we should be thinking about that also as we move to governance of other types of risk. What is the foundation of the way territory is used and utilized that makes some people more vulnerable to disasters than others? This is what Mariana is talking about. And whether it's flood, landslides, whether their houses are not able to withstand rain or wind, et cetera, all these things are the basic fundamentals of urban planning. We've lost sight of them. And maybe now as we move into an era of disasters and disaster management, maybe we can undertake urban planning objectives with more conscientiousness about spatial inequality and the ways in which we are building cities that are going to make more inequality as disaster hits. So I think that's all that I wanted to share. Thank you very much, Professor Davis. Looking at the root causes in urban planning is a challenge we have ahead, even before COVID-19. Yes. Thank you very much. Thank you so much. Well, ahora vamos de regreso nuevamente con Gustavo Wilches Chaux.
Y bueno, teniendo en mente las consecuencias del desastre global desencadenado por COVID-19 en todas sus dimensiones, ¿qué retos crees que se enfrentan en América Latina y el Caribe para tener un abordaje verdaderamente integral de gestión de riesgo en el que se pueda incluir su carácter sistémico a fin de fortalecer las capacidades y procedimientos de planificación sectorial a favor de esquemas de gestión prospectiva más transdisciplinarios y prácticos en los territorios? Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti, Iracema. Permíteme nuevamente, comparto pantalla rápida, de manera rápida, para mostrarles más que teoría, un poco, hay una cosa teórica, pero ¿cómo se ha llevado a la práctica esto? Estupendo, gracias. Entonces, esto es parte de un proceso que también hay un artículo que lo comparto con mucho gusto, que se llama Vamos a sanar con los humedales. Bogotá es un territorio que perteneció al agua. Entramos al siglo XX con 50.000 hectáreas de humedales y salimos del siglo XX con 600. Y entonces, aquí hay una serie de cosas. Y bueno, primero, que esta crisis complejísima, sin antecedentes, en la que estamos inmersos, de la que somos actores y testigos, es fractal. O sea, se da desde el nivel planetario pasando por distintos puntos, pero entonces aquí también hay algo importante, y es que trabajando desde lo local podemos también generar respuestas para lo global. Conecto esto con lo de Dayan porque me parece un tema fundamental, y no solamente para América Latina y el Caribe, es la necesidad de transformar profundamente la relación de lo urbano con lo rural. Entender que no hay tales ciudades, que las ciudades resilientes o las ciudades sostenibles no se construyen del muro de la ciudad hacia adentro, porque al igual que en la Edad Media tenemos todavía unos muros que no son de, a veces sí son de piedra, pero a veces son conceptuales, y pensamos que la resiliencia se construye de la ciudad hacia adentro y no construyendo, transformando en relaciones de simbiosis, porque en la medida en que las comunidades campesinas puedan ejercer todos sus derechos fundamentales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, por supuesto el derecho a la vida, y lo digo en Colombia donde las masacres de campesinos son impresionantes y los desplazamientos son impresionantes, el derecho a la conectividad, todo esto, pero sin renunciar a ser campesinos, en esa medida los habitantes de las ciudades también vamos a tener mayores garantías de calidad de vida. Y transformar conceptos como esos que tenemos de orden y de caos. ¿Qué entendemos como caos? Es la palabra, el nombre que le damos al orden de la naturaleza que no es lineal, que es complejo. Y entonces cuando comenzamos a transformar ese caos, a imponerle lo que yo llamo aquí nuestro orden generador de entropía, lo que hacemos es generar condiciones para que haya desastre. Entonces, esto implica también cambiar totalmente el chip. Y así como yo decía, la palabra mito no puede seguir siendo sinónimo de mentira, sino que hay que entender una cosmovisión. La palabra caos no puede seguir siendo sinónimo de desastre, sino que es simplemente el orden lineal que no entendemos. Y bueno, estos son como algunos diagramas para ese enfoque de acupuntura que no solamente he venido proponiendo ahora, sino que cuando he tenido la oportunidad, digamos, o la vida me ha puesto responsabilidades en situaciones de desastre sobre los hombros, he ido aprendiendo y aplicando este enfoque de acupuntura y entendiendo que cuando nosotros intervenimos sobre una telaraña que ha sido rota por un balón, por un golpe de un balón o por un viento fuerte, nuestra responsabilidad ética y política claramente no es reparar nosotros la telaraña rota, sino fortalecer a las arañas. Fortalecer a las arañas, y si las arañas han quedado heridas, si han perdido, se han herido, se han quebrado dos patas, para eso tienen ocho. Entonces, mientras tanto, fortalecerlas para que puedan seguir haciéndolo, porque van a tener que seguir enfrentando, como lo han enfrentado durante muchísimas generaciones, esos desafíos. Entonces, este enfoque de acupuntura se basa en esto, en este concepto de las arañas y las telarañas. Estos son unos ejercicios interesantes con distintos actores, identificar cuáles son las que yo llamo los clavos acá y las hamacas, que son los que unen los clavos, y saber en dónde podemos poner unas agujas que permitan generar unas sinergias. Y aquí pongo este ejemplo de cómo tenemos en este contexto fractal, planetario, nacional, regional, distrital, local, una crisis climática que se entrelaza inclusive con relaciones de causa-efecto con una crisis generada por la pandemia
donde el tema no solamente es de salud física, sino de salud emocional, de salud mental, que es uno de los problemas más graves que existen y que es muy grave, por ejemplo, para la comunidad infantil y para la comunidad de jóvenes. Eso va también entrelazado con una crisis de gobernabilidad y gobernanza muy profunda, y esto no en orden porque podríamos haber girado por cualquier forma, unos impactos sociales y económicos que contribuyen a agravar todo esto. Entonces, aquí el desafío es dónde podemos poner una aguja. Y entonces, por ejemplo, partimos y vamos a poner la aguja para intervenir sobre la dimensión climática. Reconozcamos lo que ya mencioné ahora, que es voy a bajar esto acá para que no me tape, el reconocimiento jurídico y en la práctica de los ecosistemas como actores y sujetos de este continuo gestión ambiental, gestión climática, gestión del riesgo. ¿Esto qué nos está demostrando? Que al agua le ha sido violado el derecho a ser absorbida por el suelo, que las quebradas urbanizadas han perdido sus por dónde correr, por dónde desembocar, por dónde fluir. Entender el fortalecimiento del sistema inmunológico del territorio frente a extremos climáticos mediante una adecuada gestión del ciclo de agua, del cual los humedales constituyen un componente central, pero sobre todo fortalecer condiciones ambientales favorables a la salud física, mental y emocional. Hablaba también Diane sobre la importancia del modelo de urbanismo, de urbanización, de casas, y está absolutamente demostrado y cada vez más hay evidencias de que la salud individual está estrechamente vinculada con la salud de los ecosistemas, incluyendo de los ecosistemas urbanos, que el contacto con el verde es sanador. Vamos a hablar de crisis de gobernabilidad, que es básicamente desconfianza mutua entre las instituciones y las comunidades. Entonces, ¿cómo fortalecer espacios y procesos que estimulen una participación sanadora? Y ahora vuelvo sobre esto, de los actores humanos al tiempo que contribuyen a la sanación de los ecosistemas para generar confianza y significado. Y esto me lo aprendí en la experiencia, que en la medida en que tú participas en la reconstrucción de tu mundo que ha sido destruido por cualquier tipo de fenómeno, si tú participas en esa reconstrucción, a medida que vas ayudando a construir tu casa, te vas transformando humanamente. Y cuando la casa está construida en términos de alquimia, eso pasa a ser un subproducto del proceso, cuando la gran obra realmente es la transformación del ser humano que ha participado en esa obra. Si 9 meses después de empezar el proceso no hay casa, pues hemos fracasado. Pero la casa deja de ser un producto principal, un objetivo principal, y se vuelve el subproducto necesario de esa gran obra, de ese proceso que es la transformación humana. Fortalecer las hamacas entre las distintas dimensiones de la seguridad, o sea, ¿cómo hacemos para vincular, por ejemplo, la seguridad ecológica, la económica, la seguridad organizativa, la jurídica, institucional, unas con otras? Acá está esto. Muchas veces, y ustedes lo habrán visto, hay comunidades que son débiles económicamente, pero son muy fuertes organizativamente, tienen un conocimiento muy fuerte y unas alianzas con los no humanos del territorio, y en eso se basa, por ejemplo, la agroecología. Esto también ayuda a generar ingresos económicos, que entonces es una aguja que actúa sobre estos impactos socioeconómicos, pero que también contribuye a la crisis de gobernabilidad, pero que además va solucionando estos otros temas. Y entonces aquí van surgiendo una cantidad de cosas, y aquí hay algo que yo quiero resaltar muchísimo, y es que desde antes incluso de que comenzó la pandemia, pero por supuesto ya con la pandemia, insisto mucho en que la pregunta no es cómo irá a ser el mundo cuando salgamos de esto, sino cómo queremos que sea y cómo puede contribuir cada uno a que sea como pensamos que debe ser. Y las experiencias, o lo que en prospectiva se llama los gérmenes de futuro, y yo he llamado las esporas de esperanza, están distribuidas a todo lo largo y ancho de nuestros territorios. Y ahí hay ejemplos como la agroecología, y la agroecología, volviendo a lo que hablábamos antes, es el resultado de la simbiosis entre seres humanos con el suelo, con microorganismos del suelo, con el agua, con el clima, y todo. Y además, eso que hoy se llama agroecología son estrategias propias que han venido, por ejemplo, las comunidades indígenas, las comunidades afro, practicando durante siglos y que les han permitido resistir a muchísimas amenazas que las han puesto al borde de la extinción. Y ya van apareciendo los mercados campesinos, incrementar lo que ya habíamos mencionado, la reciprocidad urbano-rural, educación ambiental, pero con un desafío, y es que toda educación, el principal reto de la educación ambiental es perder el apellido y que toda la educación sea ambiental. Una educación que no forme
para que tengamos una mejor convivencia con las dinámicas del mundo natural, no es que no sea ambiental, es que es una mala educación. Procesos de transformación pacífica de conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es, digamos, parte de esos procesos en que he venido trabajando y repito que es toda esta, un punto de partida fundamental, es esa transformación de la relación de la Colombia, en nuestro caso, de la Colombia urbana con la Colombia rural, que como sucede en muchos otros sitios, no es una relación de simbiosis, sino una relación parasitaria. Yo creo que en muchos de los países, por lo menos nuestros, ustedes ven que cuando van, la persona va a comprar a lo que llamamos la galería o la plaza de mercado, uno le pide rebaja al campesino que está vendiendo sus productos. Pero resulta que uno nunca va a un supermercado de gran superficie a pedir rebaja, ¿no? Entonces, eso es simplemente una muestra coloquial, pero de algo que es así. Entonces, comenzamos a entender eso y entender que la calidad de vida del mundo rural depende del mundo urbano y todos estos procesos, insisto mucho en lo de la participación sanadora también, que fue una experiencia y sobre todo esto yo puedo enviarles después el links porque todo esto está escrito, nadie se salva, pero de darnos cuenta de que todo nuestro trabajo acompañando comunidades afectadas por desastres era un trabajo enfocado o debía ser enfocado precisamente a la sanación, a la autosanación, no a imponer un orden de afuera, sino a lo que hace la acupuntura, fortalecer los mecanismos de autosanación de cada uno de estos sistemas. Y quiero, por último, no dejar por fuera algo que mencionó Virginia, que me parece importantísimo, esa epidemia de términos tecnocráticos, pero no solamente la epidemia de técnicos tecnocráticos, sino es la epidemia de acrónimos. Si ustedes van a coger cualquier documento y ven que hay 5 páginas de acrónimos, yo he contribuido con uno que es DPLA, que quiere decir deberían prohibir los acrónimos. Haciendo charlas, por ejemplo, en comunidades urbanas de Medellín, pero comunidades de gente desplazada del campo, le preguntaba yo a una señora, que, bueno, vamos a presentarnos, señora, ¿usted cómo está? ¿Usted de dónde viene? Me dice, yo soy desplazada de la masacre del Aro. Fue una masacre que hubo en un territorio donde la masacre es como parte de la cotidianidad. Y yo le decía, ¿usted había oído hablar de resiliencia alguna vez? No, nunca. Digo, pero ¿yo qué le puedo enseñar a una sobreviviente de la masacre del Aro? Lo que yo puedo hacer es, abra su mochila, yo alumbro con la linterna del celular y miramos todo lo que usted sabe y eso, usted va a ser consciente de todo eso que usted sabe y eso es lo que se llama resiliencia. Y lo que yo hago es una especie de trabajo de partera, ayudar a que dé a luz esa señora todo lo que lleve y todo lo que las comunidades llevan. Y, eso es resiliencia, sí, pero eso yo ya me lo sabía, claro, ya se lo sabía, pero no sabía que, creo que aquí hay quienes crecimos en escuelas, en colegio católico, Virginia seguramente, se acuerda, uno les enseñaban las obras de misericordia, que era el consolar al triste, vestir al desnudo, etcétera. Había uno que era enseñar al que no sabe, y yo insisto mucho, es enseñarle al que ya sabe, pero que no sabe que sabe. O sea, mostrarle a la gente todos sus saberes, todos sus conocimientos y toda la manera como si una comunidad ha logrado sobrevivir a décadas de amenazas, es porque en sus mochilas hay una cantidad de saberes de eso que se llama resiliencia. Y acuérdense, DPLA deberían prohibir los desastres, los acrónimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Fascinante siempre tus analogías para generar sinergias, simbiosis entre los humanos y los no humanos en el contexto de las diversas dimensiones de las crisis existentes. Muchísimas gracias. Y bueno, ya se nos está yendo el tiempo, pero rápidamente le vamos a dar la palabra a Rolando Durán, quien cerrará nuestros bloques de preguntas. Rolando, ¿cuáles son los principales retos existentes en América Latina y el Caribe para integrar el abordaje sectorial de la gestión del riesgo de desastre en los ámbitos institucionales que se vinculan con la dinámica del desarrollo? Adelante, por favor. Gracias. Gracias, Iracema, y gracias por la flexibilidad. Voy a responder esto con esta figura que está en el RAR y que viene de la aplicación del IGOP, del que habló Virginia, del Índice de Gobernanza en Políticas Públicas,
aplicado en 26 países en toda la región. Y es una comparación entre los sectores que tienen un mandato explícitamente establecido de reducir el riesgo en su ámbito de atribuciones, y luego aquellos que tienen, que identifican recursos para hacerlo, para hacer gestión del riesgo adentro de su ámbito de competencia. Y vemos que prácticamente no hay ninguna relación. Hay países en donde los sectores tienen el mandato, pero no tienen recursos. Hay países donde los sectores tienen recursos y no tienen el mandato. Para mí esto habla de un desencuentro, otra vez, entre la forma como planteamos esto y la forma como está sucediendo en la vida real. Uno de los aspectos que se resalta en los estudios de gobernanza es que los sectores adentro, o sea, la forma como los sectores ven el riesgo de sus actividades, no el riesgo como a veces queremos transmitirlo, digamos, en una visión integrada o integral, etcétera. Cuando vas al ejercicio diario de la gestión sectorial, en donde hay que planificar, que hay que presupuestar, hay que rendir cuentas, etcétera, muchas veces esas visiones no calzan, ¿no? Entonces, por un lado, aún con que encontramos un mandato explícito en algunos países, la verdad es que sigue siendo un camino todavía muy largo. No está definido. Y si no está definido la responsabilidad que de por sí tiene una autoridad ministerial o sectorial de garantizar la continuidad de sus servicios y la resiliencia de su infraestructura, yo diría que es casi una cuestión implícita al mandato que se establece en la ley de creación de cualquier entidad sectorial, es que su servicio tiene que ser continuo, es que su servicio no se debe de caer, es que sus edificios no se le deben de caer, ¿no? Pareciera una verdad de perogrullo, pero no lo es tanto. Entonces, aquí también vuelvo a plantear que es necesario una visión creativa, pero una visión muy clara, en donde las responsabilidades sectoriales estén definidas claramente en la normatividad. Y no necesariamente en la normatividad de la gestión del riesgo. Por eso aquí en el índice lo que se busca es como un criterio de calidad cuánto hemos logrado penetrar, incidir en las reformas o en la ¿Perdiste, Rolando? Bueno, yo no te escucho, no sé si se escucha. Estás congelado. Sí, se congeló para todos. Sí, se congeló. Bueno. A ver, mientras aprovechamos rápidamente para tomar una de las preguntas que tenemos en el Q&A, no sé si ya, tengo que ver si ya la respondieron, no la han respondido. Esta pregunta nos la hace Ángel Chávez. Dice, el mito de la ciencia basado en un enfoque hegemónico de la ingeniería y la arquitectura en el diseño de las ciudades, consideran que salvo la población, todo lo demás son seres muertes, que no es lo mismo que ser seres no humanos. Por ello se ve carreteras que cortan taludes, de cerros y montañas que exacerban los deslizamientos, ciudades que crecen sin planeamiento, etcétera. ¿Cómo incorporar mecanismos de planteamiento reales que mantengan el equilibrio entre las dinámicas poblacionales y de los seres no humanos? Es una pregunta para Gustavo Wilches-Chaux. Y bueno. Yo le acabo de anotar allí que Ángel, que si me envía o si la cena lo tiene y después me lo envían por el chat, yo le puedo enviar algunos links. Pero simplemente les cuento lo siguiente. Yo estudié Derecho
Hice mi tesis sobre derecho ambiental, pero estudié derecho. Después me dediqué al tema que hoy se llama gestión ambiental y después eso que hoy se llama gestión del riesgo. Pero para mí un texto fundamental fue un libro que me regaló mi papá, que es este que tengo acá, que se llama Manual de Relaciones Humanas, de un español que se llama Tirso Andrés. Y es un libro que tiene 100 páginas. Las 100 páginas están en blanco todas, con excepción de una frase que hay al final de cada una de las páginas. Y la frase es la misma en las 100 páginas, o sea, no hay necesidad de escanear el libro ni de digitalizarlo. Y la frase dice, a nadie le gusta que lo jodan. Y resulta que eso es la función. Entonces, si tú vas a intervenir sobre un río, sobre una ladera, sobre un bosque, tienes que ponerte en el papel de ese actor no humano del territorio y saber cómo puedes concertar cualquier intervención para no obligarlo a que proteste por las malas. Y como decía hace un momento, y en este momento lo estamos viendo en una región que se llama Colombia, en Colombia que se llama La Mojana, que es el corazón de la Colombia anfibia, y está demostrado desde hace mucho tiempo a través de distintos conceptos técnicos emitidos por el Banco Mundial, por universidades, por todo, que esa zona ha ido perdiendo su condición anfibia, su anfibiedad, que las culturas anfibias que se desarrollaron a lo largo de siglos allí, ahora la inundación se vuelve un desastre cuando antes era una bendición. Pero se le atribuye la culpa al fenómeno de la Niña, por ejemplo. Y está demostrado que no, que el problema es que se han venido desviando ríos arbitrariamente, se han ido poniendo diques, se han ido secando humedales, rellenando humedales para meter más vacas, se ha ido cambiando la biodiversidad por modelos de agrocultivos, pero industriales. Y entonces todo ese tipo de cosas ha ido generando que ese territorio pierda su condición anfibia. Y la respuesta en este momento es hacer unas inversiones billonarias, precisamente para construir más infraestructura. O sea, intentar conjurar el desastre con más de lo que lo produjo. Entonces, ahí es donde hay una cosa muy, muy importante. Yo oía un alto funcionario allá de la región que decía que La Mojana era un sitio que podía ser la despensa agrícola de Colombia, que los territorios más fértiles, pero el problema era que el río Cauca se desborda. Por supuesto que se desborda porque esa es su dinámica y por supuesto que esa fertilidad es porque el río se desborda. Y entonces, también aquí vamos a otro punto que no sé si en algún evento, pero es importantísimo, es incorporar obligatoriamente el enfoque de género en todos estos, en estos temas de gestión ambiental, gestión de riesgo, gestión climática. Y por, entre otras muchas razones, y hoy precisamente está un evento que ustedes saben, se está construyendo una red de mujeres en el tema de la gestión del riesgo, ese enfoque de género es porque toda la holística del pensamiento femenino es mucho más, y incluyo cuerpo y espíritu, es mucho más apta para entender la condición cíclica de la naturaleza, para conectarse con la naturaleza, que la visión machista que le intenta imponer a la naturaleza unos determinados órdenes. Cuando se diseña cualquier obra de desarrollo, cualquier política de desarrollo, en función de entender los ciclos, en función de entender que esos ciclos hay que respetarlos, que esos ciclos forman parte de la dinámica natural de los territorios, se impiden los desastres. Y valga la pena decirlo hoy en el mes de octubre, que es el mes de las brujas, porque si ustedes van a ver en los grandes clásicos, como el de Jules Michelet y todo esto, precisamente ese concepto de la bruja mala y ese concepto de que la Inquisición tenía que quemar a las mujeres a las que se calificaba de brujas, es precisamente por un gran temor que le generaba a la cultura machista ese saber de las mujeres y esa capacidad de las mujeres de interactuar con la naturaleza. Y eso resulta que hoy lo tenemos todavía vigente. Ya hay otras inquisiciones en este momento vigentes y la naturaleza es la primera en rebelarse contra esas inquisiciones. Entonces aquí el desafío es aliarnos con la naturaleza precisamente para poder hacer concertaciones y que sea una manera de gestionar de lo que llamamos gestión de riesgo de desastres. Perdón. Muchísimas gracias, Gustavo. Estupendo, muchas gracias. Bueno, gracias a todos nuestros panelistas. Ahora le paso el micrófono a Nahuel Arenas para que nos dé el cierre. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Yo tengo la difícil tarea de tratar de resumir esta conversación que ha sido tan rica, pero yo me quedo con la idea macro de la importancia de romper fronteras. Comenzaba Gustavo haciendo llamándonos la atención sobre esas fronteras artificiales entre la reducción del riesgo de desastre, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo. Hablamos de romper fronteras entre disciplinas, entre saberes, ¿no? Esas fronteras entre la ciencia que llamamos ciencia moderna, que a veces no les prestamos atención y a veces no la sabemos comunicar bien, y los saberes tradicionales. Hablamos también de romper fronteras entre sectores. Mariana nos hablaba de esta exposición diferencial ante el riesgo y el impacto en salud, trabajo, vivienda, y cómo las personas tienen diferentes capacidades para enfrentar los riesgos. Y en línea con eso, también Gustavo acababa de mencionar la importancia del enfoque de género, ¿no? Teniendo en cuenta esos impactos diferenciales y esas capacidades diferenciales. Romper fronteras también artificiales, esas fronteras políticas. Dayan nos hablaba de mirar la gobernanza territorial desde la perspectiva de regiones ecológicas, ¿no? Y también romper las fronteras entre lo urbano y lo rural. Tenemos que también entender y reconocer esas relaciones simbióticas. Y por supuesto, la frontera más artificial de la que hablamos es de la frontera entre lo humano y lo natural. Tenemos que romper esta dinámica nociva que hemos creado. Entonces, la mirada que proponemos no es otra sino que una mirada sistémica, una mirada integral, una mirada holística. Nos recordaba Rolando que ante el riesgo, que es un problema de desarrollo, no podemos responder con respuestas que son ad hoc, respuestas que son segmentadas, ¿no? Y ahí también nos recordaba Viviana que el territorio donde se manifiesta el desastre no es necesariamente el mismo donde se construyen sus causas, ni los mismos actores son sus autores. Por lo tanto, también se ha mencionado Viviana, Mariana, Rolando, de alguna manera subrayaron la importancia del enfoque de derechos, ¿no? Y esto también se desprende de la dimensión de la rendición de cuentas. Entendiendo que por un lado tenemos que ampliar el reconocimiento a los actores que están involucrados en generar riesgos y en la reducción de riesgos, pero por el otro lado aquellos que tenemos identificados también tenemos que empujar el tema de rendición de cuentas. Y por supuesto esto nos lleva a reconocer las causas subyacentes del riesgo. Y con una mirada departamentalizada, si bien puede ser práctico y pragmático categorizar el riesgo y delegar responsabilidades en diferentes organizaciones, instituciones, individuos, incluso dentro de las disciplinas científicas, tenemos que incentivar los enfoques transdisciplinarios, los enfoques integrados, los enfoques multisectoriales para que bien comunicados y transmitidos, como nos recordaba Viviana, fomenten acciones colectivas más integrales y más holísticas. Entonces, se trata no más que de estrategias que no solo nos ayuden a entender los riesgos, sino a abordar los factores subyacentes del riesgo desde la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, contra el desarrollo de infraestructuras y el desarrollo urbano mal planificado, mal gestionado, la degradación ambiental y el cambio climático. Todos estos aspectos configuran las amenazas, configuran las vulnerabilidades y la exposición. Por lo tanto, ante esto, la receta en este Día Internacional de Reducción de Riesgos es mayor cooperación, mayor colaboración, mayor compromiso colectivo y, por supuesto, mayor solidaridad. Con eso, les quiero agradecer a todas y a todos la participación y darle la palabra a Raúl por si quiere dar un saludo final. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nahuel. Colegas, yo solamente para agradecerles nuevamente por estas reflexiones.
no voy a tomar más tiempo de la discusión, pero creo que es siempre muy bienvenido todo esto y creo que la idea es mantener un poco estas líneas, estos resúmenes que Nahuel está escribiendo, estas líneas de ideas en las próximas reuniones del grupo, de los grupos de trabajo del STAC regional. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y pues estaremos ahí comunicándonos ya. El próximo punto de encuentro seguramente será ya la plataforma regional. Entonces, espero que ya estén todos registrados en la plataforma, que muchos de ustedes participen en las sesiones, me imagino, y llevando estas ideas que plantean hoy en este grupo un poco más pequeños a integrarse ya a una agenda de prioridades regionales. Muchísimas gracias, Raúl. Y en línea con lo que decís, aprovecho para decirles que en el marco de la Plataforma Regional para Reducción de Riesgo de Desastres, que tendrá lugar del 1 al 4 de noviembre, tendrá lugar el tercer diálogo online en esta serie de diálogos que busca articular la ciencia y la práctica en reducción de riesgo de desastres, que va a tener lugar el 3 de noviembre con el título de Riesgo Sistémico, Desarrollo y Sociedades después del 2030, esta fecha que nos pusimos para salvar el mundo y a las personas. Así que los invitamos a la plataforma y especialmente a esa sesión, y los dejamos con un video mensaje de la representante especial del Secretario General de Naciones Unidas, Mami Mizutori, por el Día Internacional. Y ya con eso cerraríamos. Luis, vamos con el video y muchas gracias a todas y todos. Gracias, un gusto verles. It has become very clear over the last 12 months that international cooperation to developing countries is not keeping pace with the rise in extreme weather events and the tragic impact of the COVID-19 pandemic. Lack of solidarity with nations that have contributed least to creating the climate emergency, and the lack of resources to vaccinate their populations in good time, is an issue that the UN Office for Disaster Risk Reduction would like to draw urgent attention to on 13 October, the International Day for Disaster Risk Reduction. International cooperation can have a powerful influence on reducing disaster losses in countries trying to eradicate poverty. It can bring vital support to low-income countries struggling to implement their national strategies for disaster risk reduction. There are many good examples of development assistance to reduce loss of life by supporting multi-hazard early warning systems, restoring protective ecosystems, building flood defenses and cyclone shelters, to mention just a few. UN member states were absolutely right to include enhancement of international cooperation to developing countries to disaster risk reduction as one of the 7 global targets when the Sendai Framework was adopted in 2015. Now is the time to put words into action, because only together can we make progress towards a safer and more resilient planet. Chao, muchas gracias. Chao, chao, muchas gracias. Gracias a todos, un abrazo, hasta luego. Un gusto. Muchas gracias.